¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y como veis, chicos y chicas, hoy vengo de gala mi camiseta de Goku, Naruto, Luffy, All Might y Saitama. ¿Por qué motivo? Porque fijaros las cajas que ha metido Keydrop. Esto es una absoluta barbaridad. O sea, se han reventado. Tres de ellas ya son más caras que todas las cajas de la historia de Keydrop. Una caja de cuchillo mariposa de 742. Una de Karambit de 580. Una de Premium Knight de 545. Vamos a abrir todas y cada una de ellas a ver qué contienen y a ver si ocurre la magia. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los tres pedazos de sorteos que hay activos con el código de depósito Black, que además os dan un 10% extra en vuestro depósito. Sorteos para depositantes de 10-40, que son tres cuchillos Kukri de $2,189 de valor. Y por último, el mega sorteo para depositantes de $90 o más, que son tres cuchillos Lore de $4,500 de valor. Os recuerdo que si participáis en el caro, podéis entrar al resto. Vale, y antes de empezar a abrir las cajas, tengo que hacer un pequeño apunte, porque había avanzado vídeos, chicos y chicas, por culpa del viaje a China, que iban a ir hoy y el martes. El problema es que ha salido esta actualización. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el vídeo de hoy como el del martes no veréis mi inventario, porque si no os spoileo barbaridades. Así que tener eso en cuenta, os pido disculpas, ya lo entenderéis la semana que viene. Dicho eso, ahora sí que sí, vamos al lío. Hostias, estoy muy nervioso. Caja que dice cuchillos baratos. Bueno, vemos mucho Good Knight, Falcon, Dagas. Entiendo por qué lo dice. Tenemos un... veamos. Vamos a poner que es 16, 32, 48, 64, 80% de probabilidades de perder dinero. ¡Mamma mía! Y un 20% de recibir un cuchillo. Vamos a abrirla. A ver, tenemos bastante balance. Como digo, ya entenderéis por qué. Vamos a meterle 3, 4, 5 tiradas. Vamos a ver, depende de lo que me dé. Primera tiradita, chicos y chicas, y nos llevamos el vale de bienvenida. Muchas gracias, Keydrop. Yo también te quiero. Vamos con la segunda tirada, por favor. Al menos la palmada significa... ¡No hay palmada! Porque recibimos estas sagas de $112 de valor. Lo que iba a decir es que si palmas, como poco te llevas 20 pavos, no es un vale de un céntimo o algo así. Así que ni tan mal la caja, pero entender que es un 20% de cuchillo. Lo más normal es que te pase esto. Lo que tienes que rezar, que te toque en un buen estado, cosa que no ha ocurrido. Voy a abrirla una última vez, cuarta, a ver si chicos y chicas recibimos algo que merezca la pena. No me convence. Tengo que decirlo, no me convence esta caja. Vamos a ver qué ocurre con el resto, que ya aquí entramos en terreno pantanoso. Joder, es que cómo las están cambiando. No me había dado cuenta de esto. Qué guapo. ¿Cuál es la si...? Ah, que la más barata a partir de ahora es la de 275. Bueno, ya voy santiguándome. Qué puñetera locura. Se llama Fox, Zorro. Veo que hay de todo un poco. Estos son los porcentajes más altos. Entiendo que la Factory New, claro. La Minimal Wear, de hecho. Hay una Dragon Lore. Esto es una puñetera barbaridad. Es que esto es loco, ¿eh? Las dagas todas un 9%, casi 10. Ok, la Jaguar por aquí. Pues chicos y chicas, hora de rezar y hora de ver qué es lo que ocurre. 275. Dólares, madre mía, qué barbaridad. Hoy de este vídeo puede salir o muy bien o muy mal. Dagas Lore, dudo que sean de $275. 143. Hemos palmado 125 pavos. En alguna tengo que ganar, por favor. 445. Es que esto es una barbaridad. Nunca había visto cajas tan caras en mi vida. Vale, Vulcan, mucha probabilidad. Isophorus, Onitaichi. Veo la Wild Lotus con un porcentaje muy bajo. La Death Strike, perfecto. ¡Fua! Veo muchísimo cuchillo. Es que son... ¿Qué es esto, chavales? Es como la caja Thunder que abrimos siempre de 450 pavos. Yo la abro y no quiero verlo, tío. Por favor, que sea algo que merezca la pena. Solo te pido eso. Bueno. Bueno. ¡Buen estado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tacata! ¡Conseguimos un M41S Prism!
menos mal, hemos tenido mucha suerte. Un 1%. Hemos tenido muchísima, muchísima, muchísima suerte. Hemos salido de aquí lesos. ¡La voy a vender! ¡La voy a vender! Porque luego quiero hacer alguna batalla de caja. ¿Qué sigue? Joder, pues no sé si la hubiera debido vender. 545, el salto no es tan grande, son $100. Esto es una barbaridad. ¿Pero cuántos cuchillos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40. Casi 50 cuchillos. Está todo bastante repartido, ¿no? 7, tal, no sé qué. Los navajas entiendo que son lo más probable, juntos a los Flint Knife. Los estiletos, como veis, ya menos. Carambits. Esto es un popurrí. O sea, yo esto no se puede analizar. Esto es ver lo que ocurre, ver si hay magia. ¡Premium Knives! Vamos a ver, chicos y chicas. A ver, eso en mi casa es dinero. Vale, hemos palmado unos 60 pavos. Salir vivo es lo que busco. O sea, literal. Bueno, ya entramos en... 580 pavos. Otro salto entre comillas pequeño, una otra, pero deje... A ver. 20% de que me den un vale 200. El grito que pego es una locura. 13% de Princeton, 13% de Isophorus, Sonita y... O sea, si toca nar más caca. Si toca Carambit, el Carambit más malo es dinero. ¿Cuánto vale el Carambit más malo? 760, 730... Bueno, ¿me entendéis, no? Bueno, vamos al lío. 580 pavos. Qué locura. Me cago en la puta de oros. ¡Ah! ¡Dime que Factory! Dime, ¡ah! Te voy a vender. Te voy a vender. Chicos y chicas, turno de... 742 dólares. Madre del puto amor hermoso. Estamos en la misma, chicos. Vamos a calcular. 18, 36... 36 más 36 son 72... Si mis matemáticas no... O sea, es un 28% de ganar dinero y un 72% de palmar. Qué puñetera... O sea, es que te dan 130, 120 o 200 pavos. Mira, yo mientras evite esas tres barbaridades, me dan el vale... Vale. No, bueno, no vale, me entendéis, ¿no? Pero bueno. Cualquier cuchillo mariposa... Y ponen la Glock ahí, no sé por qué. Cualquier cuchillo mariposa nos hace ganar dinero. Chicos, la caja más cara que he abierto en mi vida en Keydrop. Y creo que en cualquier página. No me río, no. Me va a salir la risa, pero no me río en absoluto. Editor, tapa esto. Enfócame a mí. Voy a vender las dos dagas y me voy a guardar el Flame Knife. Me quedan 1.700 dólares. Voy a hacer una batalla underdog. Batalla. Uno para uno. No me quiero arriesgar más. 8 cajas. Underdog. 5 cuchillos baratos, 2 Fox, una de mariposas, que es la que nos ha metido el atraco del siglo. Comienza la batalla ya. Por favor. Por favor. Esto está siendo muy jodido de gestionar, ¿eh? Bien. Recordamos que la de mariposa se va a decidir absolutamente todo, porque que consigue un cuchillo mariposa desfalca al otro, pero de una manera legendaria. De momento a él le están tocando los cuchillos, cosa que me congratula, la verdad, cosa que me pone muy contento, hasta que ha abierto la boca. 210 a 308. De la de cuchillos baratos vamos a salir vivos, es lo importante. ¿Vale? Y ahora aquí empieza la de 200 pavos. Fox se llama. La mía es bastante más cara, ¿no? 250, efectivamente. Vale, me gustaría que consiguiera el algo por si nos sale la de Butterfly. Vale. Creo que va ganando él. Vale. Butterfly, por favor. Por favor. No me des nada, ¿eh? ¡Me cago en la leche! Reventar ese video a like si queréis que haga una barbaridad. Y es vender los guantes Vice que va a utilizar para la White Lotus. Nos vemos.
ya me diréis en los comentarios.